Esta es la secuela del video llamado Así será tu viaje al cielo después de morir, el cual puedes ver dándole clic al link que te dejaré en la descripción del video. Después de que la segunda venida de Cristo se haya completado, y después de que los 1000 años de paz posteriores a este evento lleguen a su fin, junto con la segunda rebelión de Satanás, comenzará el gran juicio final que durará otros 1000 años. Una gran trompeta anuncia la gran corte celestial, la cual luce inmaculada, perfecta, imponente, llena de sabiduría y justicia. Es entonces cuando miras alrededor y te das cuenta que una gran multitud te rodea y al mismo tiempo te empuja hacia enfrente. Ves a gentes de diferentes razas, unos con cara de tristeza y miedo, otros con alegría y gozo, pero todos van juntos hacia lo desconocido. A medida que te acercas junto con la muchedumbre hacia la gran corte, una inmensa plataforma aparece justo delante, obligando a todos los presentes a detener su avance. Un gran suspenso por saber qué es lo que sigue invade a todos los presentes, cuando de repente un gran trono aparece de la nada, y es entonces cuando una gran luz hace presencia y deslumbra todo el horizonte. Al principio no puedes ver nada, todo es de color blanco, pero poco a poco se puede ver la silueta de un gran hombre, el cual está sentado en el gran trono que viste anteriormente. Algo en ti se activa y te hace saber que ese gran ser es Dios mismo. Tu primer impulso es ir con él, pero no puedes moverte aún, así que esperas en tu lugar junto con los otros. El gran ser, Dios mismo, levanta su mano derecha dando la señal para que el gran juicio final comience, orden que todos los ángeles y jueces presentes acatan enseguida. Es entonces cuando un gran ángel aparece con un gran libro. Sí, imaginaste bien, ese gran libro es el libro de la vida. Al abrir el libro, el ángel llama por su nombre terrenal al primer enjuiciado. Pero este, al no salir de la muchedumbre, ocasiona que un ángel lo saque de la multitud a la fuerza y lo ponga en la gran plataforma justo delante de Dios. El gran ser lo mira y le indica al ángel que le muestre su vida. El ángel, alzando su mano, hace aparecer una especie de pantalla gigante, parecida a los que hay en la sala de cine, pero aún mucho más grande, la cual empieza a proyectar escenas del enjuiciado, desde el día que nació hasta el día que murió. Las escenas eran tan reales porque en verdad se estaba volviendo a vivir la vida de este hombre en carne propia. Tú puedes sentir el aire, ambiente, dolor y crueldad en estas escenas. Escenas que ninguna cámara del mundo nunca pudo reproducir. No podías dejar de observar las horribles cosas que este hombre hacía, desde violaciones hasta homicidios. Al terminar de proyectarle toda su vida, el enjuiciado empezó a pedir perdón a gritos. Llorando, se arrastraba y se rasgaba el cabello, porque sabía en su corazón que no tenía perdón. Su misma conciencia lo condenaba. Fue entonces cuando el gran ser, Dios mismo, le dijo estas palabras: «Aléjate de mí, hacedor de maldad. Te di muchas oportunidades de arrepentirte, aún en tu lecho de muerte, pero nunca me buscaste, así que ahora irás al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles». Cuando la voz de Dios cesó de oírse, una gran puerta apareció a un costado. Era una puerta horrenda, la cual despedía un olor horrible, semejante al azufre. Esta comenzó a abrirse y dejó ver en su interior un gran lago de fuego ardiente, el cual no tenía fin. Fue entonces cuando dos ángeles tomaron al enjuiciado de los pies y arrastrándolo hasta el borde de la puerta, lo lanzaron con una gran fuerza hacia adentro del lago de fuego, donde fue devorado al instante por las llamas. Ante tal acontecimiento, muchos comenzaron a querer huir, pero todo fue inútil,
ya que sus pies se pegaron literalmente al suelo. El tiempo pasó y de cada 100 personas que eran enjuiciadas, solo 2 se salvaban. Incluso miras cómo algunos, sabiendo que serán condenados, comienzan a lanzar maldiciones y todo tipo de desprecios hacia Dios mismo. Y sobre todo, hacían reproches al Creador, el cual, con justicia y sabiduría, les echaba abajo todos sus argumentos, quedando estos sin palabras. Pasa aún más tiempo y cada vez ves que estás más cerca de la plataforma. Una persona que está a tu lado te empieza a querer meter dudas acerca de tu salvación. Este te dice que la mayoría será condenada y que no tienes esperanza. En tu interior comienzas a sentir un poco de miedo, pero es entonces cuando un gran ángel hace callar a esa persona y poniéndose a tu lado te dice: prepárate, eres el siguiente para ser enjuiciado. Cuando el ángel termina de decir esto, te toma del brazo y te lleva al frente del Creador. Inmóvil, solo puedes contemplar a este ser poderoso, el cual hace la señal para que toda tu vida se proyecte. Al ver todos los sucesos de tu vida en la proyección, te das cuenta que muchos hechos vergonzosos por los cuales te preocupaste de que aparecieran fueron borrados, lo cual te da un descanso. Comienzas a llorar al saber que Dios perdonó esos pecados que tanto te atemorizaban. Entonces empiezas a ver en la proyección cómo Dios te cuidó en todo momento. Miras a los ángeles que acamparon alrededor de ti y te das cuenta que nunca estuviste solo. Tus lágrimas no cesan. Sientes que es un gran privilegio haber servido a Dios. La proyección de tu vida llega a su fin y una gran multitud de ángeles celebran grandemente, ya que el gran ser, Dios mismo, te dice: ven, hijo mío, deleítate en tu Señor. Entonces notas que puedes moverte completamente y rápidamente vas a los brazos de tu Creador, el cual te abre una gran puerta y al entrar ves la gran gloria de Dios, el paraíso, donde eres recibido por hermosos seres de luz o ángeles que te consuelan y te dan descanso. Dale like, comparte y suscríbete si te gustó este video.